Grabando y ala. Muy buenas a todos, bla bla bla. Ala, episodio final. Nah, vamos a dejar el tema de los City Blocks, ¿vale? Lo vamos a dejar así como está. Hemos pasado a hacerlo. Porque Andrés creo que se saturó mucho con el anterior City Block. Y Rubén ya está, así que pasando. Queremos acabarlo ya porque queremos hacer ya una serie nueva. Seguramente la hagamos de Warp Torio. Vale. De todas formas, si a alguien le gustan los City Blocks, este vídeo lo subiré el lunes, así que a ver si para ese viernes tengo ya el siguiente episodio de la serie esta de Factorio Commons. Que no incluye City Blocks, pero bueno, para que alguien se quiera enganchar. O en Twitch. En Twitch estuve haciendo City Blocks el jueves pasado. Así que si a alguien le interesan, pues ahí está. Que tampoco muchos, ¿eh? Solo uno. Y el vacío. El tema, vamos a lanzar ya hoy el cohete. Y jugamos un ¿Cuál poquito con silo? las tonterías y ya está. ¿Eh? ¿Dónde quieres que ponga el silo, bebé? No sé qué tal al final del bus, así como idea. Vale. De hecho, este bus es finito. Ah, mira, dos, ya hay más espacio para cintas. Uy. La idea de los City Blocks era simplemente para poder lanzar muchos más cohetes, tener más recursos, más ciencia por segundo y todo eso, pero mira, ¿para qué? Si a poco que lancemos un cohete a cada rato va bien. Ay, el mole este es finísimo, comparado con el de Osmos. Es largo, pero finísimo. ¿Esto cómo era? Esto era así, ¿no? Ah, mira. Te digo, el cohete va a consumir Mucho. combustible de cohete, unidades de control de cohete y estructuras de baja densidad. Ah, no, hay otra cosa. Eso es tres y falta una cosa. ¿O no? Claro, es que aquí con mods sé que consume otra cosa, pero sin mods, no sé. Tú ponlo. A ver, ahí no. ¿Sabes? No cortes el bus, ponlo aquí. Estaba pensando, planos, claro, no los tengo. Una pena. Ahí. ¿Te parece bien? No. A ver, pero voy a mirar el viento. Ah. ¿Para ¿Dónde quieres que qué? ponga, bebé? ¿Para qué? Simplemente, si es para meter los recursos. Aquí, más o menos en esta zona, ya estoy yo ahora. Ahí. ¿Cuál? Ah, mira, son otras cosas. Vale, perfecto. Entonces, el combustible de cohete. Oye, esta gente. Vale. ¿Qué tenemos en el bus? Casi nada, ¿no? A ver, mala se puede traer con robots, me acabo de dar cuenta. Que si tenemos bots. Sí, porque el combustible está en la red de esta, en la red logística. Pero no en cinta. Entonces, o traemos con cinta o. No sé, lo que quieras. El concierto es más directo. Sí. Pero hay que traerle la cinta. Y hay que dedicarle una cinta para ello. Y aquí voy a dividir esto para allá. No, esto así. Esto así. Vale. Toc. Igual tengo la música un poco alta, ¿no? Yo creo que sí. Este sonidos. Algo así, no sé. Hay que hacerle también satélites. Ahora lo podemos traer todo con bots, realmente todo que no esté en cinta, ¿eh? Así que venga, ponte a trabajar. Claro, es que queréis espectear, pero esta es vuestra partida realmente. Eran cofres solicitadores. Sí, porque solicitan. Ah, espérate, que aquí no están los loaders. Yo voy a quitar en directo. No, realmente ahora mismo que construye. Espero que esto valga.
Estoy pensando. Voy a hacer mientras en al lado del mall voy a hacer los satélites. Los satélites vienen volando. Pero me han pasado. Aquí. No, mira, hay dos bombas nucleares. ¿Le pongo a solicitar desde los cofres buffer o no? Sí, siempre. Porque los buffers son los verdes, que son los que usamos ahora mismo. A mí ¿La se... unidad de control del cohete también la tenemos en el sistema? No hay que hacerlo. No está, no está en ninguna parte de la fábrica. A ver, oye, quita, 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 quita. Entregar, bueno, me he quedado con más una encima, da igual. Que no encuentro, que estaba haciendo satélite. ¡Ay, wow! Sí que pide. ¡Ay, wow! ¡Ay, wow! Hay de todo en el sistema. Ah, bien. No sabía que habría de todo. Pues bueno, pues ya se estarán haciendo los cohetes, o sea, los cohetes, los satélites. Menos que vamos a guardar siempre de 10 o algo así. Este Si satélite. tenemos unidad de control de cohete en el sistema. ¿Tenías el control? ¡Ah, anda! Ah, pues sí, pues no sabía. A ver, yo esperaba una fábrica entera, ¿sabes? Pero bueno. A ver, ya. Pero Ayúdame sí que es cierto que a... tampoco es que tengamos mucho. A ver. Chips azules, ¿cuánto generamos? Joder, ¿y eso? Ah, vale, verdad, es que aquí siempre estaban atacando. ¿Qué digo? Chips azules, no sé si hay muchos. A ver, ahí. Si deja de moverse, lo sabré. ¿Cuántas máquinas hay? 14. 1,25. La receta Y de... fabricamos unos 45 por minuto, más o menos. Ahora mismo. Me imagino que estará en 1 por segundo. O algo así. ¿Y esto cuánto consume? Ni de lejos 1 por segundo. ¿Ves? Esto... Bueno, yo pondría más. De hecho, bueno, haría falta poner una fábrica entera, ¿eh? Porque para el cohete, piensa que gasta 100 cada cohete. Esto va lentísimo. Venga, a ver. Hay varias cosas por hacer. Una, módulos de productividad de 3. No es esa. Lo otro son los. Estas cosas que. Ah, bueno, has pedido ya suficiente. Ah, vale, no, no, entonces va bien, de momento. Nah, vamos a darle. Pasando de todo, realmente. Productividad 1. ¿No? Lanzamos ya. Y no hace falta que uses cajas diferentes. Ya que están, las vamos a dejar. Porque además luego, pues así vamos rápido porque son brazos diferentes. Pero... Ya está produciendo ese cohete. Vale. Pero no hace falta, ¿sabes? Puedes ponerle varias solicitudes. Dos. Pero me parecía que quedaba mejor si lo hacía así. Sí, bueno. Está bien. Por lo menos estéticamente. Va a tardar lo suyo. Beacons. Muchos beacons. Beacon, beacon, beacon. ¿Dónde tengo los beacons? Aquí. Yo tengo 6 encima. ¿Los pongo? Bien. Venga. Pongo uno aquí. Otro aquí. Ya está, ahora. No cabe más. Beacons, beacons. Productividad. O sea, velocidad. Ya no caben más. Y aparte me he quedado sin ya. Bien, pues perfecto. Ah, vale, falta combustible al cohete.
Hay que pedir más, hay que Catalán, pedir catalán. 1000. 1000 incluso es demasiado. 480 que se compre completo. Es que el problema es que tardan en llegar. La unidad de control, ¿ves? Ya nos hemos quedado sin. Si un cohete podemos lanzar, más de eso no. Vale, y ahora la salida de la ciencia. Lo vamos a guardar ahí. Va a ser proveedor pasivo. Porque aquí no me importa guardar, no lo quiero guardar ahí. Ahora faltan unidades. Espera, ¿cuánto cuesta? Ah, que cuesta 10 unidades. Cuesta 1000 para lanzar un cohete. 1000 de cada. No había caído. Algo menos por la productividad. Da igual, sí que... Elige. ¿Haces las unidades de control o los módulos de nivel 3? Que eso harían falta 4, pero bueno. Sí, 4, pero es por 5, por 4, por 4. Sí, o sea, 100. ¿No? Sí, cada uno son 25 los del primero. De productividad normales. Sí. Puedo ponerme con esto, si quieres, porque... Hago fábrico o los hago en el inventario. Para 4 aldos en el inventario, no vamos a usar para otra cosa. Yo mientras entonces voy a hacer las unidades de control, que son chips azules y circuitos, ¿ves? O sea, módulos azules. Los azules los voy a llamar por bots. Total, para uno por segundo que voy a hacer. Y chips azules. Que uno por segundo es una locura, me gasto todos los chips azules que hay, pero bueno. De hecho, si quieres hacer una fábrica, haz una fábrica. A ver, obviamente, si este ya es el final, ya que más da todo, ¿no? Pero... una fábrica sí que ayudaría, así podemos poner reproductividad en todo y sería todo súper barato. Tanto el cohete como el anterior. ¿Cuánto me habías dicho que hacía falta de productividad normal? 25 por cada uno. ¿Sabías que tenemos acumulados 250 en aquí? Sí, es la idea, que ya acumulas. Pues pillarlos de ahí y encambiártelos. Bueno, a ver, voy a hacer... De hecho, con que haga una sola, voy a calcular. Para hacer esto, quiero uno por segundo, que son 30 de poder de máquina. ¿Cuánto puede tener una sola máquina? Decir que viene. Pues que venga. A ver si le da la gana ya. Apenas me quedan beacons, pero... 1, 2, 3, 4... 4... Me habías dicho... 4 de esto. ¿Eh? De productividad 3. Me habías dicho 4, ¿no? Sí, sí. Vale, me quedan sin beacons. Quiero más beacons. Siempre quiero tener 30. Es una locura, pero aquí. Esto me suena que era como... A ver. No me acuerdo cómo se ponían estos beacons bien. ¿Así? Me refiero, para que quedase bonito como era. No sé. Bueno, así a lo mejor. Algo así. No sé si esta es la posición normal, no me acuerdo ya. Ahora mismo, si yo esta máquina la pongo así, le doy energía. Velocidad de creación 2.55, hombre, la verdad es que no es la más rápida del mundo. Y me acabo de dar cuenta que no he puesto la más tocha. 4.25 al máximo. Otro 25, ¿eh? Ah, vale, que se han puesto ahí. 5.25. No, voy a poner muchas y ya está. A mí. Mi inventario está lleno, ni. Tú con el inventario lleno y yo con el inventario vacío. Ya te vale. Yo estoy siempre con cosas encima. Nah, voy a ponerle ahí.
Claro, pero es que yo no, yo llevo siempre cosas encima porque siempre hacen falta cosas. Vale, pero si esto es A metas y ver, ya, yo por picos. ejemplo tengo ahora mismo refinerías de petróleo. Ya Los tengo, está. ¿sabes? Me las dejo para que me lo quiten los bots y ya me lo irán quitando. Ya, pero es que luego cuando necesitas, hasta que te vienen, es un rollazo. A ver, si le pongo 8 beacons por máquina. A ver. Bueno, 8 sí que va bien, ¿no? A ver. Vamos a ponerle esto. Son 3,25 cada máquina. Y si la mando de esto, sería 3 más un 20%. No, un 16%. 3 más. O sea, 3 por 1,16. Si me abre la calculadora. 3,48. 3,48, entonces si quiero 30 entre 3,48 se me queda en 8,62 máquinas. 9 máquinas de estas, pues ya está, hola. Esto así, le voy a quitar esto. Así. A ver, que puedo usar los módulos, los beacons de la derecha, pero ya paso. 2, 3, 4. Fuera. 5, El 6, beacon caro, 7, uso el pibe este. 8, 9. ¿Eh? Nada. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Te puedo apachir la boca. Tururut. Cuando haga los módulos, vete metiéndolos al cohete. Y esto. A ver cómo lo hago, porque realmente no hay mucho espacio en la cinta. A ver, para 200 y iterando. Hombre, sé que hay una manera muy interesante. Dije, los bots me siguen, mira. Ahí va, se han cansado. Tuki, perfecto. Pues a ver cómo hago yo el tema de las cintas y eso. Estoy por ponerle algo así para salida. Eso sería la salida. 10 minutos tengo que estar fabricando todo esto y después. Fabrícate en una máquina de tocha. Hazte una máquina con 12 beacons ahí a bruto y ya está. O si no, incluso puedes dejar la AFK ahí en el mall. ¿Sabes? Por aquí haz toda la máquina esa y ya está. Realmente. Esto sería así. Entonces. La entrada. Voy a empezar ahí. Esto sería así. Pues ahora, con eso me sirve. La entrada va a ser. Bueno, va a ser mixta. Espérate, se puede ser mixta, soy pelotudo. Estoy empanado hoy, ¿eh? Entrada mixta y salida única iterando. Pagando por segundo. Y esto, ala. Tururut. Pues yo le tenía más miedo a los verdes, la verdad. ¿Qué tenías qué? A los Behemoth les tenía más miedo. Ah. Hombre, son tochos, ¿eh? Y nosotros no podemos contra ellos si no es, si no es a misilazos. Hombre, eso ya, eso claro, pero quiero decir, me esperaba más. Y pues, hombre. Sí que es cierto que de momento. Bueno, ya no va a haber mucha más evolución. Con reforzar con láser y las torretas va bien. La verdad. Incluso son torretas de balas amarillas. Sí que es cierto que en otras ocasiones. Vamos, que aguantan bastante con el láser.
Lo que pasa es que tenemos muy a raya entre la cantidad increíble de torretas que les hemos concentrado en un mismo punto y que tenemos al máximo todo el daño, aparte de ignorando la ciencia blanca. Pues hombre, lo único es que hay que usar ya artillería si queremos estar tranquilitos, sin que molesten. Ponte módulos también en esa máquina. Me trae más velocidad. Vale, y ahora necesito chips azules y módulos. Ah, bueno, se te ha quedado. Perfecto. Vamos a meterle bus compacto. Tirando, vale. Y aquí. Ahí me ahogo. Perdemos los módulos de velocidad. 100. Pues ahora. Esta cosa, como solo se usa para esto prácticamente, vamos a echarlo para allá, de hecho. Ah, la apañó. Vamos a poner aquí un buffer que no me cabe. Si sí, me cabe. No, encuentro brazos aquí. Vale, no es que me quepa perfecto, pero bueno. Me sirve, supongo. No tengo cofres de buffer encima. Ah, se pueden hacer, vale. Solicitud, estas movidas, 480. Bueno, esto ya se puede quitar, la verdad, la solicitud esta. Sí. Esto va bien. Mira, lo uno por segundo. Y este va a llenarle. ¿Cómo era? Los cablecitos. ¿Dónde tengo cablecitos? No tengo cablecitos. Aquí. ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Espero que lo pases genial! De verdad, es que estamos barato. Sí, no solo eso. A ver. ¡Felicidades! ¡Hoy es tu cumpleaños! Ya, ya, ahora, ahora me lo echas. ¡Genial! Ah, tío, que como me he subido el doble de tamaño de los cascos. ¿Cómo que no se te oye? Pues no sé, que no se te oye. A ver. Discord. Sí, me tienes muy bajo, me acabo de dar cuenta. Pues yo te estoy oyendo bien y a ver, habla, habla. A ver, estás un poco bajo, pero tampoco tanto. Pues no sé, también de verdad que he notado que se me. Un poco bajo, pero. Ahora ya está, ¿no? Ahora sí estás casi como yo. Sí, yo creo que sí. Vale. Lo que pasa es que ahora te tengo alto para mí, pero bueno. Y también estaba bajo el cumpleaños, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy, muy bajo, la verdad. Es que claro, es que si estaba al doble. ¡Felicidades! Hoy es tu cumpleaños. Lo voy a dejar Espero así. Que lo pases genial. Ya me he gastado 200 puntos sobre el cumpleaños, tío. Recuerdo que durante una semana estará a 10. Claro. Y Robert también me ha contestado a mí, pero dice voy, está FK. Pues vale. Eso en el caso de que esté FK. Vale, pues ya tengo los módulos de productividad 3. Si es que ¿para qué quieres que se te oiga? Si no te entienden. Que no me hables en ruso. 200. Your mom gay. Pues ahora, bueno. Pues esto se irá haciendo. Y menos mal que tiene productividad, porque si no. De hecho, este. Ah, este es para tan brazo. 39%. Sí, va a tardar lo suyo. Es que llena uno por segundo de esto. Ya. Pues va a tardar 1000 segundos.
A ver, se puede restar algo, ¿no? Por la productividad, pero... Tiene un 40 de productividad. Eso era como... Había que hacer la inversa, ¿no? Para producir un cohete hace falta... La inversa de... ¿Cómo? No me acuerdo. Había que invertirla. O sea... Si de 1 sale 1,4, para conseguir 1, ¿cuánto hace falta de lo anterior? 1 entre 1,4, claro. A ver. 1000 entre 1,4. 700. Pues 700 segundos tarda. Tarda 10 minutos en lanzarse un cohete. A ver, se puede mejorar aún más. Podríamos hacer fábricas más tochas. De hecho voy a hacerlas. Fábricas tochísimas de chips. Es una locura y voy a gastar todos los materiales de la fábrica, pero venga. La voy a hacer aquí arriba, ¿qué más da? A esas alturas. Ya, aquí qué más da ya. No, esto es de 3. Pues llevamos por el 50%. Esto creo que es así, así, así. No, ya puedo poner en medio una fábrica. No, pues la he puesto mal. Pero tío, es que no me acuerdo. Los satélites que hacían. Darnos la ciencia, si no, no sirve nada. Vale. Vale, vale. Si no, lanzamos el cohete, pero ya está. A ver, si quieres, en vez de poner un satélite, podemos poner una microaña o un coche mismo. Y te mandamos a tirar espacio, pero es que no da nada. También creo que podíamos lanzar pescado. ¿O era ciencia blanca, algo de eso? No sé, pero es que, digo, vamos a tener... Vamos a poder tener mapas sin radares. No. No, eso es con mods. Eso es con mods. Gringo. Ya me acabo de acordar. Eso tiene que ser encima con Space Exploration, que es un mod tochísimo. Que podríamos jugar algún día esas cosas, pero de momento no estáis preparados. 62%, pues va rápido. Acabo de escribirle a Robert que va por el 50%. Sí, pero más que nada porque te regala algún porcentaje extra de vez en cuando. Sí, sí, tema. Sí. El de repente te no, mete el se boost. Se nota, se nota. Sí, claro. Yo pensaba que por cada uno que fabricase de cohete, fabricaría... Menos de como un quinto, un sexto o incluso un no, décimo. Claro, es que es un 40% de productividad. Claro, claro. Claro, es que hace una... Mira, ahora mismo estaría a punto de llegar al final, no sé si llegaría con la siguiente. Sí, creo que llega, creo que llega. Yo diría que no. Se quedaría un pelo. Ah, pues mira, sí, justo. Pues ya está. Entonces cada... Sí, dos sí, vueltas o sea, y media, da un extra. Claro. Vale, aquí. Pedimos... Y soltamos. Soltamos, sí. Lo voy a hacer así, súper simple. Esta. Ya está, ya está. Tuki, tuki. Oye, no, no, no. What the fuck, no, 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 fuera. Lo he hecho mal. Ahí. Petición. Ahí. Tururut. Tururu. A ver, sigo sin saber cómo se ponen los beacons para que estén normales. Es que me suena que no era así, pero es que. Búscalo en Gulugulú. Uf, qué pereza. Búscalo tú, no te digo. No, gracias, ya comí. Dos cofres. Me estoy haciendo módulos de velocidad 3. Va a tardar la vida y media en hacerse, pero... Vale, esto vamos a limitarlo a... 100. Que está a 50. Entonces ahora yo cojo esto... Lo pego aquí. No, ahí. Como me encanta tener tantos bots. Estos son los segundos.
Me recuerda una cosa. Okay. Es el logo de Windows. Sí, el logo de Windows, sí. Hola, Robate. A buenas horas, macho. Ya. Venga, métete que estamos a nada de completar el cohete. Eso, tío, que tenemos que lanzar en el cohete. Claro. Bueno, pues llaman los Tengo bots. caída libre, ¿no? Pero. Ojalá. Bueno, no le hubiese dicho nada, que él pensaría que sí. ¿Qué va a pensar que si esto es un juego en 2D? ¿Qué caída va a haber? La de mi pelota en su cara. Ay, Dios mío. Lo dices como si no me conociera, señora. Ya. O sea, les están haciendo así módulos más tochos. Bueno, si quieren. Si les llegan. Espérate, aquí me faltan módulos. ¿Qué queda, Robert? Continuará buena matching de Sama. Y a Robert si se le oye, ¿no? Sí, creo que sí, espérate. Voy a subir un poco. ¿Robert habla? Hola. Ah, sí, está bien. Incluso voy a bajar un pelín. Se le oye, sí. ¡Robotitos! No me dejo un hito. No me dejo unirme, niña. ¿Estás con Hamachi? Sí. Bueno, asumir que es que el tío es laptop QRE4. Sí, el único laptop. No, hay otro, ahí. A ver, bueno, ese sería Nano entonces, el otro. Hay otro que es O7LFP. LGBT. Espérate, sí. Voy a intentar unirme con dirección. ¡Ay! Vale, un problema, no hay. 4.27 siempre. Sí. No hay chips, o sea, no hay de esto. Puedo mejorarlo. Sí, ahora sí. Aparte de mejorarlo, voy a ampliarlo, voy a duplicarlo. Le voy a poner módulos de suyos propios. Dark, ¿me puedes dar una bombita nuclear? Que le quiero dar la bienvenida a Robert. Pídala y reviéntala fuera de la fábrica, anda. Pero solo una. Avísame cuando lo hagas, que quiero verlo. Hay que grabarlo, tío. Contenido de calidad. Se traga la mecánica araña consigo. Sí, porque ahora me toca ir. ¿Se lo tienes al lado? ¿Eh? ¿Se lo tienes al lado? Hola, Robey. Y se te ocurre petar ahí. También te podrías haber montado en su araña. Ahí, cuando estabas al lado. Sí, es para dos personas, creo. Robey, ven para acá. Robey, te recomiendo que te quites la mecánica araña, a no ser que tengas escudos. No tengo escudos. Pues quítatela. Ven para acá. Que como la pierdas ya no hay otra, ¿eh? Bueno, si se la hace él, sí. No hay otra, es que no hay recursos. Estamos gastando todos módulos, que no son para mecánica araña. Ahí está bien. ¿Y cómo va el cohete? Pues en el 69%, yo qué sé, ¿cómo voy a saber? Estoy lejos. Me lleva ni madre un segundo. Me queda aquí, dice. A ver, el cohete va. Pues por un 82% ya. Pero ahora se ha parado porque. Soy un desgraciado. Se ha parado porque soy una desgracia humana. La verdad. ¿Para disparar era la C? Sí. Espérate, a ver. Dale. Un segundo. Me tengo que desactivar algo, ¿no? El artillero. Sí, con artillero. Bromita. Estaba rozado su araña. ¿Qué? Ah, ya. No, si sabía que ibas a dañar eso, ¿no? Un poco igual. Y si está en rango logístico, que lo está, se repara casi solo. Sí, de hecho, lo va a reparar la fábrica porque a mí no me lo ha cogido.
Sí. Ya está. Y justo, de hecho, está justo en el borde. Lo que no estaba, creo que ya lo has reparado. Joder, con Robert. Tiene todas las armaduras en el inventario, hijo de puta. ¡Qué estúpido! Tío, ¿por qué no las tiras si estamos los hechos? En el inventario. En el inventario. Bueno, sí, pero eso yo, por ejemplo, también estoy a veces quitando y poniendo, pero. Sí, eso yo sí, yo para meca de araña. Tengo dos encima. Sí, para meca araña. Tiene un plano de libro. Tiene un libro de planos en el inventario. Ay, no. Bueno, yo también te digo que tengo planos encima. Bueno, él tiene tres. Él tiene yo tres. Cinco. De carbón, mena de hierro, mena de cobre. Mira, como módulo de tier 3. 250 motores eléctricos. Tiene 15 pistolas de estas de cuando te matan. Ahora va a tener 15 justas cuando llegue. No, voy a desactivar todo esto y quedo solo. Tiene cohetes, las que la verdad me parecen muy malas, así que me los voy a quedar. Ah, voy a dejar que se termine el cohete, que si no. Tiene módulo. Me acaba de soplar una roca. What the fuck. ¿Cómo? No, no. Espera, ¿soplar en qué sentido? ¿El inglés o el español? Porque. Si nos vamos a hacer a la terminología inglesa. Blow. Blow rock. Espera, ¿qué roca? ¿La roca? ¿La roca? ¿Cómo? Y de hecho, Robeid tiene un montón de módulos encima. Tiene 100 módulos de velocidad. ¡Ay, dámelos! 100 de eficiencia y 100 de productividad. Trómelos. De hecho, seguramente tengan marcado para que se lo traigan. Pues mira, tengo más de velocidad. Iba a decir, lo pongo en. No, trómelos. Róbame. Te robo. Los tienes ahí, todos. Pues bueno. A ver, pues toma estos, me llevo estos. Y este. O sea que administrando módulos. O sea, primera fábrica de estas tiene aún más productividad. Será más lenta, pero produce más. Es que si ya termino esto. Ya termino. Ya está terminado, vale. Y ahora, por ejemplo. Hombre, ahora sí que puedo dar aquí. Aquí. Y con los de productividad se os puedo dar aquí. Para que vaya haciendo. Me encantan los módulos, la verdad. Es una de mis cosas favoritas en Factorio. De cómo funciona todo esto de los porcentajes y eso. Y los beacons. Como una máquina cutre puede acabar siendo tan potente. No me lo han traído más. Páteme cola. ¡Oh! ¡El cohete! Está al 99%. 99. Venga, Roy, ven, anda. Guay, guay. Pero no hagas otra cosa, solo ven. Y ya coges tu cuerpo después. No, que coja porque si no se va a desaparecer. Espérate, que llevo anda. También te puedes pedir a meca de araña, Robert, así como idea. De hecho, ya te dije que te podías. No puede. No tengo el mando. Pero por eso te dije que puedes tener un mando al lado del punto de spawn y así te la llevas. Pero nunca, no me hiciste caso. ¿Dónde tienes el mando? Ah, tú no tenías ni mando, ¿no? Creo que lo tenía en el cuerpo. No. En el cuerpo no tienes nada. Entonces no, no tengo ni mando. Te deberías haber hecho un mando. Lo estoy haciendo yo. Ay, Dios mío. Ah, pero si ya has llegado. Pues paso a hacer el mando. Nada. Que tu cuerpo pilla la araña y te piras. Y la próxima vez con mandito. Sí. ¿Probéis? ¿Tienes ya el satélite? Sí. Andrés quiere ser penetrado por el cohete. No. Le doy, ¿eh? Venga. No mováis mucho, que luego para YouTube se me. Ya lo. Sí.
Mientras nos atacan. Pues ahora, ya está pelado. Toma, 50 horas. 50,9 horas. 50 horas. 50, 58, 58. 44.000 spiders. Hay gente que ha muerto por laboratorio. O que el laboratorio muerto. No, que has matado dos laboratorios. Hemos matado dos laboratorios. Hemos matado un robopuerto, un riel, una cinta transportadora, un radar, un insertador. Creo que más hemos matado que sea nuestro. 52 tuberías. Que ha sido justo ahora. Ha sido justo ahora, acabo con la bomba nuclear. Que si no habría sido postes eléctricos, los que yo siempre me he estado comiendo mientras conducía. Y si no los hornos, los que destruí cuando el tanque. No. Bueno, yo decía rocar en esa grande, pero porque yo no paraba de estrellarme contra ella, claro. También. No, eso pero porque yo las destruyo a posta. Ya sabes, que yo para demolerlas las lanzo cohetes y punto. Solo hemos matado a Robby 27 veces. Ya. Ese número es muy pequeño, eh. Sí, sí. Bueno, venga. ¡Terminar! No, continuar. Bien, no, no. Nosotros acabamos de pasar en los factorios. ¿Qué has hecho? Ya. No, ya, ya. Que eso es mi paquete. Que ese es mi paquete de reparación. Y creo que se puede acabar la bot, así de rápido. ¿Alguna sola mecánica al año? Pues ya estaría. Lo voy a dejar para que se lance automáticamente con carga. Ya tenemos ciencia espacial. Ciencia de CUM. ¡CUM! Ciencia de CUM. Tengo que canjearlo, tengo que canjearlo. ¡Oh, oh! ¡Felicidades, Dark! Hoy es tu CUM cumpleaños. Espero que lo pases CUM. Genial. ¿Qué decías, Robert? Ya no sé qué pasado. Ahora podemos investigar cositas. De hecho, vamos a los laboratorios a ver qué podemos investigar. Lo de la artillería. Por ejemplo. Pero aparte de eso, lo demás es la. Ya lo hemos mejorado el vehículo. Ya, pero eso son mejoras como tal. Aquí, vale. Que aquí lo que tengo que hacer es pedirlo. ¡Ah, fíjate! Por fin puedo usar esta cinta. Vale. Tururu. Tururut. Kuru kuru. Kuru kuru. Esto creo que tiene que ir aquí, ¿no? Con eso supongo que vale. Y con eso me sirve, medio sirve. Esto no sé si los botes de la fábrica lo están construyendo, espero que sí. Vale, con eso me sirve. Ah, no, espérate, hay que poner brazos con filtro. No tendréis alguno encima. Bueno, tengo uno, vale. Para si no les... ¿Qué color es? El morado. No. Ah, pues ahora, ciencia blanca. Ah, que se encarguen los bots. Vale, están un poco como la dentadura en británico, ¿no? Pero bueno. En el mall ahí no hay, no hay. Porque solo quiero que mueva lo blanco así, en esta dirección. No tiene ningún misterio más de solo eso, porque si no luego está moviéndose de una manera rara. Si no, ¿para qué ponerle cintas a que va aquí en el centro, sabes? Vamos, que ya está. ¿Alguien puede poner el brazo con filtro para el mall? Porque parece que no se hace. Hacen falta 53. Eso, que alguien nos haga mano. De hecho, el mall me acaba de dar cuenta. El mall no está ni actualizado para nada, ¿no? Porque si me está diciendo que no hay cintas azules. Bueno, pero. ¿Esto por qué no va? Porque falta las rojas. ¿Por qué falta las rojas? Ah, porque alguien no ha puesto el brazo al revés. Un fue inútil.
Vamos ahí. ¿Cuántos insertadores con filtro me has dicho que te hacen falta? Nada, igual, si pongo aquí ya una máquina tirando. Ah. Insertador con filtro. A ver qué construyan aquí. Ya está apañado. Ya que se haga así por wifi tirando. Esto, insertadores. Menos de 100. Esto me sobra. Aquí insertadores. Hasta 480. No, 4800. Vale, no le llegan los otros. Ah, vale. Vale. Empezamos, ¿no? Decías que aguantaba bien, ¿no? Pues... Siempre hay uno roto. Ah. Copiado. Bueno, porque he puesto mal. Vale, ya se están construyendo por lo que veo. Míralos. Mira los robots. Y ahora vamos a poner aquí una cajita feliz. Con ciencia espacial. Y viene por wifi. Porque si no, no pereza. 2000. LOL, aquí no son tontos. Venga, 2000. Ya estaría. Todo esto empezará a hacer ciencia. Ah, mira, podríamos poner aquí más productividad. Espérame, para aquí. Investigamos. Sí. Ah, pero si artillería como tal tenemos. Sí. Ah, bueno, podemos fabricar artillería. ¿Productividad minera? No creo que necesitemos. Nada, es muy caro. Sí, no creo que necesitemos hoy en día. Oye, 10 millones de hierro, otros 6 millones de cobre, 4 millones de cobre, 16 millones de cobre, 3 millones de hierro. Tenemos bastante, la verdad. Otros velocidad 7 millones de hierro, otros 12 millones de hierro. ¿Eh? ¿Velocidad de robot trabajador? Mismamente, no sé cómo queráis, y ya nos lo hemos pasado, ya puede ser cualquier tontería. Ya estoy. Pues vale. Bueno, ahí falta energía. Aquí falta energía. ¿Alguno más? Casi todos. ¿Pues sabes qué? I don't care, bitch. Guau. Bueno. Va a tardar lo suyo. Está guapo el juego. Sí, sobre todo cuando no jugáis nada. Mentira, yo juego más que Robey. Sí, pero dime cuántas fábricas has hecho, tú solo. Sí, por mí lo ideal sería que hiciésemos otra partida y esta vez que lo hicieseis todos vosotros. Sería lo ideal, así ya aprendéis. Pero como que os vais a cansar mucho, ¿no? Muy bien. Eso es un sí. El tema. Ciencia de Kuhn. A este no le llega electricidad. Igual. Guau. Hola. Caray. Pues listo. Les pondría más productividad, a lo mejor. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Queréis seguir haciendo cosillas en este mundo o qué hacemos? Es decir... Podemos hacer artillería y ponerla, podemos hacer... De hecho, habíamos hecho ya las balas. Las balas están hechas. Artillería y ponerla, mejorar el tema de los módulos y así mejorar el tema de cuánto gastamos, cuántos recursos gastamos en hacer el cohete. Porque si te das cuenta, los chips verdes están fluyendo a full y eso es malo. Que fluyan a full es que se están vaciando. Así que lo que queráis, si queréis seguir con este mundo, podemos seguir un rato. A ver.
A menos de hacerme un sí, un no, un algo. Un... Sí, es que estoy pensando. Vale, sí, vale. Yo también. Ay, qué bueno. Ay, ay, ay. Estúpide esta cosa. Vamos a darle 10. Entonces, nos vamos a poner aún más. ¿Esto aumenta productividad? No. Pues no sé si habrá velocidad mejor. Bromita. Tururut. Los tururut se van a acabar ya. Bueno, esto podría haber hecho el mapa, pero bueno. No sé si permitir que sigan consumiéndose esto. Ah, bueno, lo que puedo hacer es que este pido, o que este funcione, no, que estos funcionen solo si este hay. Voy a hacer eso. Voy a hacer un cable. De contenidos, entonces esto va a funcionar cuando esto sea mayor a 50. Si decidimos irnos con mod, ¿sería ahora o ya otro directo? Podríamos empezar a prepararlo ahora, no lo sé. No creo que sea ahora, la verdad. Porque para una hora... A ver, podríamos. Pero una opción. Eso como queráis. Preparamos así un poco y... Al menos la preparación sería ahora. Robéis. Yo lo veo bien así. Porque salgo con tú. ¿Seguro? ¿No queréis divertiros un poco más ahora que por fin hemos llegado al final? Ahora que por fin empieza la aniquilación. Bots ultra rápidos. Es que eso no habéis visto todavía, que es una base de verdad mega. De tener, imaginaos unos bots rapidísimos. A ver, yo digo, ¿vale? Que me da igual lo que... Tampoco igual, realmente esto lo seguiré jugando incluso fuera de cámaras a lo mejor. A ver si eso guarda el mundo y algún día lo podemos ir jugando. Pero... Pero yo creo que ahora mismo mejor empezar con bot. Yo digo que ir decidiendo los bots o si tienes algún paquete pensado. Vale, sí, podemos ir decidiéndolo mientras seguimos por aquí. Yo tenía pensado Warptorio. Vale. Los mods los podéis buscar en internet. Están todos que están descargables dentro del juego están en internet. En la página de Factorio. Factorio mods. Vosotros lo dais ahí y os sale factorio.com. Y ahí podéis buscar. Entonces yo tenía pensado Warptorio. A ver... Y a lo mejor incluso expansión. No estoy seguro. Voy a ver... Porque me vi el vídeo de que saqué la idea. Es uno que está por aquí. A ver si tiene la lista de mods. A ver, sé que en un momento dice un mod. Entonces ahí podemos saber si este está jugando con la expansión o qué. Para hacernos una idea de lo que hay. Lista de mods, lista de mods. Es que encima muestra en pantalla pero no tiene la descripción. Y ya lo puedo encontrarlo.
De hecho, os paso el vídeo y lo podéis buscar vosotros. Está al principio, cuando lo hice, más o menos al principio. También podéis verlo así un poco por encima, a ver qué es, no sé, a ver qué os parece. Luego, ese paquete del Bartorio, me parece buena idea para vosotros porque sigue siendo las mismas recetas, simplemente que espacio más reducido y cambia un poco la mecánica, que no es tanto, no estamos encerrados y podemos ampliar fácilmente, sino que estamos encerrados, nos cepeamos, contaminamos una burrada siempre. Es un poquito más interesante. Porque no os voy a clavar ahora el Crastorio 2 con Space Exploration, que es el que estoy jugando yo ahí en la serie esa. Porque no creo que queráis esos. Si sufro yo, sufrís vosotros. Por fin, un módulo de velocidad 3. Ahora el siguiente. Mientras. Estaba pensando, para empezar no tengo un canal de Factorio en Discord, pero es que no voy a hacer más porque si no es una locura. Nah, paso a hacer un canal. Mensajería privada, que si no. De alto de canales, lo veis. Va a hacer la lista y no. Básicamente. Entonces, no me he dado ni cuenta que estaban transmitiendo Discord fuera. ¿Habéis encontrado ya la lista de mods de este hombre? No. Pues avisad, porque sé que estaba por el principio. Mods importantes. Afraid of the Dark. Está bien. Afraid of Me. Es para ver así un poco mejor en la oscuridad y hay lámparas más grandes y esas cosillas. No sé si vamos a llegar a usar cosillas como... No creo que queráis, ¿no? Sí. Para poner texto en el suelo o para mostrar ítems en el suelo. Nah, claro, es que para fábricas grandes vale, pero para estas cosas que van a ser enanas... Ya meteremos y vemos qué hace falta, no pasa nada. Afraid of the Dark. Wartorio 2. Vamos a meterle Side Inserters, ¿vale? Va a hacer todo mucho más fácil. Eso es lo de que puedo poner insertadores en 90 grados, en el lado lejano cercano a la cinta, izquierda o derecha de la cinta, donde quiera. Ok, ok. Vale, calidad de vida. Ah, sí. Esto os va a encantar. No sé si vamos a llegar a tener tractores o algo, pero mira. El de reactor sin pérdida. Tururut, 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 tururut. 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 Básicamente con el de reactor sin pérdidas. Ese plano que tenemos ahí raro. Aquí. Ese plano nos lo ahorramos y punto. Sin circuitos ni nada. El reactor ya se hace. ¿Quién ha investigado eso? Ah, vale, vale, qué susto. Pensé que habéis investigado algo que requería ciencia blanca. No, no. Encima algo, me refiero a algo inútil, porque lanzas llamas. Vale, está bien. Velocidad de disparo de artillería. O los bots. Hombre, los bots ayuda, pero velocidad de disparo. Es que está muy chulo. Los bots ahora son todos rápidos, ¿eh? Sí. De hecho, estoy por... en vez de poner eso, voy a poner otra vez bots. Que es una gozada. Otro 65%, es una locura. Lo que sube. Vamos a meterle aquí un módulo de 3. Vamos a ponerle una máquina más rápida.
Vamos a poner aún más módulos. ¡Felicidades, Dark! Hoy es tu cumpleaños. Espero que lo pases genial. No, tendremos que quitar la nave cuando juguemos a esto. Voy a mirar en la lista de mods que tengo de otro mundo este. Y así. Ah, bueno, mira, ahora sí que. Si queréis pegaros un poco menos con los ratios, podemos descargar ese. Lo que pasa es que luego no sabréis usar cualquier otra cosa sin ese mod. ¿Cuál? El de Rate Calculator. Tú pones una fábrica y te calcula la velocidad a la que va esa fábrica. No tienes que calcularla tú. Podrías estar bien, como quieras. Y ya de paso, Helmoth, que es el que yo uso para las tablas de producción. Tú dices, quiero esto. Y te vas calculando cuántas máquinas, los módulos y todo eso. Vale. Fill for me, no sé si lo llegaremos a usar. Es un poco molesto, pero. Ah, todo listo. Que eso para multijugador es casi obligatorio. ¿Queréis más mods de calidad de vida o? Claro, es que de momento son de calidad de vida, aparte de Bartorio, que sería el principal. ¿El de los satélites? No. Ah. Bueno, a ver, no sé si hay, pero no te sirve nada aquí. Creo que se puede, de hecho. No estoy seguro. Porque seguramente haya una parte separada de los satélites, ¿sabes? De que cuando haces un satélite tienes la vista satelital. Va a mirar. Orbital Scanner. Nah, no parece que sea muy bueno, Es que si lo hay, no sé cómo se puede llamar. Hotel Scan, a lo mejor. Orbital Scanner, no. Ese es satélite. Nada, no encuentro nada así. Space Block. También podremos jugar alguno de esos. Creo que Space Block es más sencillo que Sea Block. Bueno, no sé qué queráis ese, pero yo tenía pensado Bartorio. ¿Lo preferís? ¿Y por qué sería más fácil? Porque Space Block está basado en otra cosa, no sé, no tiene tantos mods, creo. Creo que es como Sea Block, pero casi vanilla, tengo la sensación. Pero es Sea Block no es vanilla precisamente. Oye, ¿qué me han dado el logro? ¿Qué logro ha sido? ¿El qué? Me han dado un logro ahora. ¿Cuál? No sé, muy raro. Oye, ¿esto se está llevando a alguien? ¿El qué? ¿Los circuitos estos? Se está haciendo otro, voy a ver a dónde se va. Parece que hay algo que lo solicita. Y no sé dónde, y tengo miedo. Voy a coger dos. Voy a seguir a ese bot con un misil en la mano.
¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, no te creo, arriba. Ay, Dios mío. A las centrifugadoras. Vale. Creo que piden las centrifugadoras. Es que necesitan los circuitos, o sea, los módulos de nivel 3. Todos son módulos de nivel 3, entonces se los están llevando. Me los robo. Hombre, mira, me los traen bastante cerca, la verdad. Me los robo. Sí, teniendo en cuenta todas las funciones posibles, sí. No, así que. Voy a apagar todo. Voy a quitarse de todo. Yo no sabía ni que se podía quitar así, pero bueno. No, uranio no. O sea, sí, pero no. He hecho para el sistema, para la basura. Sí que hay uranio enriquecido, ¿no? Sí. Para no poder. A ver. Fuera. Estos picos son una estupidez, obviamente, estando así vacíos, pero bueno. Es que los quiero para el otro. Es decir, que están desapareciendo y que no había ningún nada. Realmente hay una buena cantidad. No estaría, ¿no? Por cierto, falta energía, por lo que veo. El reactor se ha quedado pequeño. Pues nada, duplicamos. Dupeamos. Sí, Rana Peluda estuvo por aquí. ¿Qué tal? Hola, Flans. Bienvenido. ¿Qué pasó ayer? A ver... ¿Qué va a hacer? Sí. Ah, sí. Esta máquina. Módulos. Aunque falta tener, ¿eh? Triloto turbueno. Tu tía. Lo que más energía consume son los faros, claro. Encima tengo ahí un huevo encendido sin hacer nada real. Vamos a meter aquí más. Así. Vale. Tenemos unos cuantos obuses. 900. Ay, qué rico. Esto con energía incluida, entonces algo así. Hay construcción en todo el muro, ¿no? Otro V, jeje. Rango de torreta. Ah, no me he dado una previsualización. Una pena. Gente, mirad por esta zona. Ya están llegando, están yendo los bots. Son los cuatro que van por encima de Andrés ahora mismo, por encima de Robin. Bueno, claro, aquí tardan la vida y me voy a encargar. O sea, en ir. De momento es solo uno, de todas formas. No sé por qué he puesto solo uno, la verdad. Yo he puesto varios. Un plano de muralla, de artillería, pero bueno. Tampoco hace falta más. Ya casi están. Bromita. Por cierto, no sé si lo he dicho, esto escanea. La artillería escanea. Nice. Ah, bueno, ahora falta que se cargue. Están llegando 10 obuses. Los 10 robots por ahí. No van a durar muchos bichos. Bueno. Bueno, hay mucho en la sama. Ah, pero tiene un rango enano, ¿eh? ¡Oh, qué asco! No es suficiente ni siquiera para cubrir la contaminación. Habrá que mejorarla, ¿eh? A ver si se pueden lanzar más cohetes. Sí. Se viene. Bueno, siempre puedes mejorar aún más el rango. Claro, pero es que no está casi nada mejorado. Este tema. ¡Ojo, ya viene! Se cargó. Es de noche, pero bueno. Bombita. Ha empezado a disparar por los gusanos, qué bien. Muy inteligente no es, la verdad. Pero bueno.
Es que no hay que hacer nada, por fin los nidos se van solos. Los que estén demasiado cerca. Me queda gusano, ¿no? Ahí está. Y ya esto, que venga cuando quiera y tirando. Hay que mejorarlo mucho, ¿eh? Pero muchísimo. O hacemos un tren de artillería. Eso molaba en un huevo, la verdad. Un tren constructor y otro ahí de artillería. Es verdad, esto dispara. Es verdad, esto tiene un huevo de rango. Bueno, eso no es. Aquí. Ah, amigo. Cierto es. Pues nada. Bombitas, bombitas. Bombita, 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 bombita. Jeje, verdad, loco. Ahí. Ahí, 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 ahí. Nada. Le paso aquí. Mola huevo. Por fin. Ya no nos molestarán más los bichos. Va a tardar lo suyo en disparar todo. Porque hasta que llegan los de los bots y eso, pero mira. Poco a poco. A la gente, os podéis hacer lo que queráis con la artillería. Copiáis esto, ponéis cerca del muro. Y si queréis disparar más lejos, haceros un objetivo remoto de artillería. Y apuntáis a los nidos. ¿Capichi? Sí. Pues hala. Os podéis entretener con un nuevo juguete. Voy a ver qué tal va el cohete, porque no sé por qué no va. Ahora bien, tampoco es que haya balas infinitas, pero bueno, se están fabricando. Ah, me está faltando chips rojos. Claro, voy a dejar de producir esto. ¿Cómo puedo poner un ítem en el chat cuando haces clic con el chat abierto? ¿Cómo? O sea, abro el chat. Ah, no, no entiendo. Haz clic con el chat abierto. ¡Anda! Interesante. No sé cómo funciona luego. Activa la moto, vale. Está chulo, oye. No sé, pocas veces juego multijugador. No entiendo, me falta material. Ah, bueno. Pensé que esto era una alerta de. De que el reactor le faltaba energía o algo yo, ¿eh? O sea, agua. Vale. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos pendientes de los mods, ¿no? ¿Habéis encontrado al final el tema de mods o qué? La lista de mods. Robin está, ¿verdad? Sé que uno se ha ido, Andrés, pero Robin. Estoy. Vale, ¿has encontrado ya la lista de mods de este hombre? Es que no sé si está usando la expansión. Es que la descripción no dice nada. Jesucristo. Nah, no dice nada. No sé, bueno. Voy a ver, ese satélite no. Queremos Warptorio 2. Overhaul, cuenta como Overhaul, ¿no? Sí. Luego está Industrial. ¿Cómo que Industrial Warptorio? Mejor no, ¿no? El Warptorio normal de punto. Industrial, sí, imagino que añade Industrial Revolution o algo. Sí, es un fork para hacerlo compatible con eso.
Nah, Mortuario 2, normal y punto. Sí, básicamente eso se convierte más en un tower defense que en otra cosa. Quality of Life. Event Distribution también tenemos que añadirle. Distribution, que nos ayuda mucho al principio. More Planets. Ya ponemos más planetas, no sé cómo cambiará realmente el planetario. A ver. Ah, bueno, creo que eso es para que lo haga la gente como tal. Que para nosotros no nos sirve. Tururut. ¿Dónde? ¡Ahí! Pues hay otra torreta esta, sola. Pringaos. Cada vez que haya una brecha en la muralla, voy a poner otra torreta de artillería. Bartorio, Bartorio. Que sé que tenía algo. Voy a ver cómo sería la expansión. Okay. Expansión. Vartorio 2 expansión. Añade misiones en los planetas para ciertas tecnologías. Jefes grandes, más planetas y un compañero leal robótico. Jugamos la expansión. Venga, Es que eso lo que vaquero. hace es depender de misiones para poder avanzar tecnológicamente. Uf. Para que te hagas una idea, es que hay tecnologías extras para mejorar la plataforma y todo eso. Entonces imagínate tener que hacer encima misiones en los planetas. Y hay bosses grandes, eventos aleatorios caóticos en la nave, más planetas, eso sí. Incluso un escáner para encontrar puntos de interés en el planeta. Con más planetas, eso. No sé yo porque con el guardatorio. Podemos jugar Bartorio y ya en el futuro, si eso, jugar la expansión. Exacto, Si pero nos ha gustado el paquete de mods y queremos repetir, jugaríamos con la expansión. Si notas, juega con amigos, necesitarán más manos. Vale, sí, es más difícil. Mejor juguemos Wartorio normal. Aunque expansión me llama un poco la atención, pero bueno. Wartorio a secas. Ah, mira, podemos añadir más planetas. Eso sí. Ah, pero añade dos bichos explosivos y de hielo. ¿Añadimos eso? bicho No explosivo y sé. de hielo. A ver, es Sí. que explosivo de suena, me voy a ir. No, no suena bien, porque encima son resistentes a las explosiones. Los de hielo son súper débiles al fuego y al hielo. O sea, al fuego y a la explosión. Pero los de fuego son muy resistentes, tío. Incluso hay volcanes. No sé yo. No creo que merezca la pena. Mejor un poco más tranquilitos de chill, porque sin tener armas más tochas, Bueno, vale.
Es que ya estás viendo, yo, bueno, no estás viendo porque ni siquiera estás en Twitch. Pero que cuando. Ahora sí, pero me refiero, normalmente no. Lo que te digo es que cuando estoy en el paquete de mods que estoy jugando actualmente, estoy sufriendo mucho por los bichos explosivos. Imagínate aquí, y mira que ahí tengo armas mejores y tal. Todavía no he llegado a ellas, pero ya llegaré. El tema es que aquí no llegaremos en ningún punto a armas mejores. No se hace, no. Oye, que no tengo espacio. Ay, claro, están atacando aquí ahora más fuerte porque la torreta se ha encendido, la artillería. Bueno. Venga, Robert, ¿tienes más ideas de mods o ni idea? No, yo creo que estoy bien. Pero a lo mejor esperamos a Andrés para que te diga. Sí. Ah, vale, Mining Patch Planner. Mining Patch Planner, que es para que se pongan las minas automáticamente. No creo que vayamos a usar porque aquí no hay minas, ¿sabes? No hay minas fijas, pero bueno. Igualmente empezaremos lo mismo con bots para el otro episodio. ¿Qué a qué te Vamos a refieres, qué? empezar. Vamos a empezar a con bots en el próximo episodio. No sé, ahora sí tenemos tiempo, podemos hacer el primer episodio. No sé yo. Estaba pensando para tuberías, válvulas directamente, entonces así nos ahorramos tener que poner ciertas cosas. Lo que hicimos por aquí con los cables, vaya. ¿Dónde era? Aquí, esta tontería de los cables, nos la ahorramos. Se pone una válvula y ya está. ¿Te parece? Vale. Flow control. Stats GUI. ¿Eso qué hacía? Ah, sí. GUI, esto es simplemente para una interfaz. Descripciones extendidas no creo que haga falta para esto. Monitor de recursos no se van a acotar, así que no veo que haga falta tampoco. El laboratorio para diseños, lo queremos. ¿Lo robéis? Dime. El laboratorio. Básicamente, en vez de estar pensando aquí cómo hacer las cosas, que si con fantasmas fuera de la red logística para que no se haga solo, o poniendo y quitando máquinas, sería en el laboratorio. Ahí infinito, todo lo que tú quieras, y lo vas planeando y así luego copias y pegas en el mundo real. No se pausa el tiempo, así que seguiría, ¿sabes? Espera, repite. No comprendo. Un laboratorio. Entonces. No es nada físico, tú le das a un botón simplemente y estás en el modo editor, en un mundo infinito, sin nada peligroso, es un mundo Ah, así vale, plano. como un modo creativo para las pruebas, ¿no? Sí, donde yo estuve diseñando el sistema de circuitos para el vapor, que estuve un día Vale. entero. Entonces sí lo veo bien. Vale, pues del app. ¿Cómo se llama exactamente? The Blueprint Designer Lab. Los cables, nada, se van a quedar como están. Señales me da igual. Inserter throughput me da igual. Luego nos vamos. Better alertarlos. Esto es una tontería. Es una tontería, pero me gusta. Ya está, ¿no? Ya sobra. O sea, la mayoría son de calidad de vida. Pero es que molan. El recipe book no creo que haga falta. Venga. Pues ya está, sería eso, ¿no? ¿Qué pinta? Vale. Ahora hay un tema importante. Con los mods. Claro, es que ahora yo tengo el problema de. Tengo muchos mods. No sé si quitármelos de la carpeta de golpe, ¿sabes? Así tengo dos paquetes separados de mods. Creo que va a ser lo lógico, ¿no? Pero no sé, yo lo que hace con el Minecraft me vuelvo a los modos de una carpeta aparte Claro, y no lo aquí yo creo que es lo que tengo que hacer. cambio. Sería lo ideal para mí.
Entonces ahora lo descargaría y todo eso. Que va a ser muy molesto a lo mejor. No, es que va a ser más molesto como tenga que estar activando y desactivando por lista. Mirando a la lista y a ver cuál pongo y cuál quito. También, ok. Pues mejor hacer un paquete y tratar de ponerlo a medida. El tema es el control de versiones. Que tendré que estar actualizando tal. No voy a bajar de versión, no subiré la nueva versión de Factorio. Así jugamos todos a la última versión, no como ahora. Aunque pase es que de ahí ya no podremos actualizar, yo no podré actualizar, me tengo que acordar de no actualizar esos mods cuando esté con ese paquete. Bueno, voy a ver por qué no va el cohete. Ah, no, de hecho acaba de lanzar segundo, anda, mira. Mira los bots. Ven aquí, con el mapa. Mira los bots. ¿Lo veis? Mira, 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 que se acaba. Ostras. Están sincronizadísimos con el brazo. Y se van para allá. Ah, si ahora falta como si el cohete. En camino 26. Vaya. Aquí siguen atacando, qué pesados. Voy a ponerle las torretas láser. No sé si lo estaré poniendo bien, pero... Es un puñado. Apañado. Vale. Pues si Andrés vuelve podríamos empezar ahora. Solo tendremos como 40 minutos o algo así. Bueno, 30 en lo que cambiamos de versión y todo eso. Yo prefiero esperar y lo hacemos esta tarde a lo mejor. Si vais a estar esta tarde, vale, pero Andrés me había dicho que no era seguro. Yo en principio estoy, por una vez que me vaya a buscar las rentillas, en ese caso te avisaré. Claro, pero avisadme con tiempo, porque es que luego me hace la misma y... Nos hemos quedado sin combustible de cohete. Ah, bueno, mira que va full, ¿eh? Nah, más máquinas, mejores máquinas. Mejores máquinas, le ponemos ya de paso módulos de velocidad. O productividad mejor. ¿Me pueden poner productividad? Sí, no puedo cambiarlos ahora. Vaya. Y ahora pongo beacons. Pipi, sí. Bueno, a ver, Andrés, ¿qué te parece de esta mosca por ahí? El mini patch planner, ¿qué es? Eso es para que no creo que vayamos a usar. Para que yo copio, cojo una herramienta rara, como el estilo de control C, control V, estas raras. Un segundo. Repite. Como el control C, por ejemplo, ¿no? Vale. Marcarías por encima de toda la mina y se pone automáticamente todas las minas y todo preparado en fantasma. Ah, bien. Después cambiar la configuración de si arriba, abajo, izquierda, derecha, tal. No vale. Creo que vayamos a usar en este, pero bueno. ¿Y de Blueprint Designer Lab? Eso es un botón que te mete en modo editor. Ah, en vale. Un mundo infinito. Para poder hacer planos. Ah, vale. Flow Control es unas válvulas para las tuberías. Event Distribution es para distribuir equitativamente materiales en las máquinas. Que viene genial al principio. Meteorite Arrows es para visual, para las flechas esas raras. Stats GUI es para que te salga arriba a la derecha, donde te salen los FPS y la hora. Te sale también la evolución y esas cosillas. Vale. Y el resto no hay nada nuevo, ¿no? Que no tuvieses antes. Creo que no. No, en teoría no. Pues ya está. ¿Qué queréis? ¿Lo hacemos ahora o esta tarde? Esta tarde, creo yo. Yo ya te he dicho que esta tarde puede que no esté. Claro, por eso lo digo. Es que... ¡Toma! 5.000 por hora.
Edad Informática 3. Pues ese es logro de Steam. Aquí estamos en Steam, así. Como no hay mods, me estoy llevando para Steam los logros. 20 millones de circuitos electrónicos es el siguiente que se puede conseguir así fácil también. Bueno. ¿Qué entonces qué? ¿Cómo lo planeamos? Podemos prepararla ahora, eso sí. Si queréis prepararla ahora, vale, pero yo esta tarde no sé si... A ver, te diría que no, pero todavía no sé lo que voy a hacer por la tarde. Mi idea en principio es estudiar. Ajá, entiendo. Igual que mañana. Ajá. O sea que tú hasta la semana que viene no podrías, ¿no? Hombre, es que empezarlo ahora para luego dejarlo para la semana que viene. Mejor empezamos la semana que viene, para eso. En aquella te vale, estudiar en julio. Bro, tengo recuperaciones, ¿qué hago? No haber suspendido. No voy. No haber suspendido. No mames, como si fuese tan fácil. Hombre, estuviste un tiempo jugando a otras cosas en vez de estudiar, Ya, pero las cosas que no estuve estudiando por estar jugando sí que las he aprobado. LOL. Irónico. Ya. Bueno, entonces lo dejamos para la semana que viene, ¿no, mods? Vale. Porque es que si no, porque ya digo, si empezamos y luego nos olvidamos, no va a molar tanto. Si no, vamos así un poco más de seguido. Porque empezar para... nada, para 20 minutos o algo así. Pues bueno, voy a dejar ya aquí el vídeo y el directo. Esta tarde hacemos algo. ¿Lo veis? Bueno, no sé. ¿Qué quieres hacer? No sé, por eso lo digo. Podemos ponerlo en lo mismo con la de WhatsApp. Venga. Pero para bueno, pues da igual. Pues nada, ya si eso mañana haremos algún directo. Si eso. Y si no, pues el lunes seguiré con los directos de Factorio con mods, el Crastorio y Space Exploration. Que ya me atacarán los de los rayitos esos solares. Vale, adiós. Adiós. Fin de serie, pringaos.